Bueno, pues me llamo Benjamín Escalonilla, mmm, trabajo en el diseño gráfico desde 1996, ya son unos años, y soy director de, de la empresa RS Diseño. Pues RS se, se dedica al diseño digital. Hacemos eh, papel, cartelería, pero principalmente nos dedicamos a diseño web, páginas web, eh, foros, comunicación online branded content para empresa y todo lo relacionado con redes sociales, cualquier cosa que tenga que ver con el diseño para empresa en, en el entorno digital. Pues desde, después de, hacer, de terminar la carrera que era económicas y que no me convenció mucho, eh, hice un máster de marketing y ahí me gustó más todo lo que tenía que ver con, con diseño, con marketing de empresa. Y en aquel 95 eh, estaba empezando algo que era internet, que parecía interesante, y bueno, pues nos pusimos uh, un, otro alumno de, del máster y yo a, a estudiar cómo se puede hacer diseño web, y así empezamos a, a montar una empresa de diseño web. Y poco a poco, pues fue dando sus frutos, empezó a hacerse páginas web y hasta hoy. Que ya han sido eso, 14 15 años. Bueno, eh, la captación de clientes fue complicada, eh, pues me imagino que como todo el mundo que parte de cero, porque quedarse a conocer. En ese momento, además, eh, en nuestro caso, el tema diseño web era algo muy novedoso, muy atractivo, pero que era difícil de contratar o costaba a través contratarlo. Y entonces, bueno, digamos que esa fue la mayor dificultad. Había que estudiar porque no había... Profesores de, de esas materias, pero bueno, eso casi tampoco fue dificultoso. Pues conseguías libros, los comprabas, te los empollabas y te pones horas y los sacabas. Yo creo que lo más complicado fue eh, la captación de clientes al principio. En R somos eh, unas nueve personas eh, más o menos habituales y otras tantas esporádicas en función de los proyectos. Porque eh, lo que hacemos es un grupo de profesionales que en función de los proyectos nos juntamos más o nos juntamos menos. Y pues tenemos para animación y diseño un par de personas, para programación tenemos otra, para vídeo tenemos otras dos personas, para maquetación en papel tenemos a otra persona. Y, y como, nos junta, como, como la manera de trabajar que tenemos es, eh, dirección de proyecto se encarga a alguien, el, eh, una persona, que lo suelo ser yo, y a partir de ahí distribuir los trabajos. En función de, de cada proyecto, pues en REST tenemos por supuesto nuestra propia página web, solo faltaría, eh, tenemos nuestras redes sociales, pero como nos vamos a conocer realmente es eh, con el clásico boca oreja. Llevamos muchos años, al principio costó, costó conseguir los clientes, pero ya en, en estos 14 o 15 años que llevamos. Pues unos van hablando con otros y en realidad no tenemos que hacer labor de comunicación. Hasta el día de hoy y que siga así, nos, 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 nos llaman clientes habituales o clientes que han hablado con otras personas que les hemos hecho trabajos. Así que por ahora seguimos con el boca oreja. Pues son muy variados. Los clientes de RES eh, pasan desde multinacionales que nos contratan cortos de animación en diferentes idiomas hasta grandes pequeñas empresas o, o muy pequeñitas desde bufetes de abogados eh, corredurías incluso algún escritor con su página personal entonces eh, o, o ministerios y ayuntamientos que también trabajamos con el ayuntamiento de Madrid eso, son clientes variados que, que buscan un trato muy cercano porque eso sí que es lo que hacemos el diseñador que se encarga de tu trabajo está en, en relación directa contigo y y que quiere que el producto sea muy a medida. Pues el sector del diseño digital es muy cambiante. Los, las tecnologías que hay que utilizar para trabajar han cambiado y la forma de trabajar también. Al principio te centrabas en páginas muy cerradas, eh, que era un portfolio como una tarjeta de la empresa con ciertos contenidos. Y ahora en cambio son webs participativas, enlazadas con redes sociales, con vídeos que realizas para que haya comunicación entre pues, los canales de vídeo y, tu, y, y la web del cliente, con mucha más comunicación. Entonces ha habido que, que aprender mucho y continuamente tenemos que estar formándonos. Los programas que utilizábamos al principio para hacer multimedia es que, es que han desaparecido prácticamente. Trabajamos con Director, hemos trabajado mucho con Flash y todo esto ha ido desapareciendo. La programación, que era un factor complejísimo a la hora de hacer gestores de contenido de web, eh, se ha simplificado mucho con plataformas como Prestashop o WordPress. Pero claro, todo eso hay que irlo aprendiendo. Entonces sí, eh, en formación eh, técnica ha habido que ir pues, aprendiendo continuamente y en el concepto, en la forma de, com de comunicar también, porque el, el usuario pues avanza muchísimo, desde no saber Casi hacer clic y tener que tenerle que poner botones grandísimos a ser participativo en la propia web, en el propio diseño de la web casi. Sí, sí, claro que creo que hay posibilidad de emprender. Creo que el, el sector digital mmm, va a seguir creciendo porque es muy efectivo, todo lo que haces se audita muy bien y porque es muy barato. No hay medios físicos que, que, que utilizar. Entonces yo creo que, que hay hueco, que va a crecer y que, se, y que se va a poder incorporar mucha más gente. Y en cuanto a consejos a dar, quizás eh, el más interesante es que, que le echen pasión y que, y que apliquen sus, sus gustos personales, lo que es eh, sus aficiones. Porque eh, cuando hay pasión, eh, porque te gusta mucho algo, se nota. Y en el sector del diseño, mmm, eh, algo que está bien hecho, está hecho con pasión, tiende a destacar. Ya sea que te gusta hacer footing y organizas un evento de footing y lo grabas en vídeo, con clientes, ya sea lo que sea, cualquier afición que tengas, si la, si la aplicas a, a, a temas de diseño, a branded content, a comunicación web, seguro que se nota que le has dado un punto más de valor. Entonces, como consejo, pues eso, que la pasión de cada uno la eche en el trabajo de diseño. Pues el futuro de la empresa, a pesar de los tiempos de crisis, no lo veo mal, porque ya llevamos unos cuantos años de crisis y nos hemos mantenido. Así que espero que la cosa no vaya a peor. Y además, el sector digital, como es de los, de los que salen quizás menos caros, es de los que ha bajado menos. Se ha notado, pero yo creo que es de los que menos ha bajado. Entonces, no lo veo mal. Y el sector en general, pues, pues un poco lo mismo. Creo que. Eh, bueno, incluso yo creo que ambas cosas pueden llegar a crecer, porque es, es un sector que, como decía antes, resulta, resulta económico y muy fácil de auditar. Entonces, sabes, eh, la respuesta que tienes la, la compruebas rápidamente. Entonces, creo que, creo que no va a ir mal. Pues la motivación, la verdad es que no es difícil de mantener. Cada proyecto eh, de diseño es tan diferente porque... Eh, los diseños que hacemos nos tienen que gustar, pero tienen que gustarle al cliente. Entonces hay que conocer muy bien al cliente y a sus clientes, a su vez, y, y diseñar en función de, 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 esa, de, de cómo es esa empresa. Entonces, en realidad, es muy diferente cada proyecto. Entonces, es fácil estar motivado porque tienes que, tienes que seguir, eh, tienes que buscar bien la línea que le gusta a ese cliente y, y, y crear un proyecto nuevo. Es fácil mantenerte ahí. Eso unido a, a lo que comentábamos antes de que el sector es cambiante, que hay que aprender nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación, hacen que, que no te puedas volver rutinario. O sea, no hay dos años iguales en realidad. Así que hay que hacer poco esfuerzo para estar motivado. Uy, pues mi peor metedora de pata, pues no lo sé. Yo creo que el cerebro mío ha conseguido poner una llave en todas las meturas de patada y, no, y no consigo acordarme de, de alguna en concreto. Seguro que en estos años ha habido montones y, y no me sale ahora ninguna. Pero la solución seguro que fue pedir perdón por la metura de patada al cliente e y, y intentar enmendar el error. La cuestión es no esconder los fallos y asumirlos, pedir las disculpas e intentar solucionarlo. Seguro que... Algún archivo borrado, alguna cosa de estas que hayamos hecho, alguna habrá pasado, pero bueno, todo esto se soluciona. Pues, pues la verdad es que de, de uno que hemos emprendido este mismo año, que es un branded content que hemos creado para, para Toshiba Aire Acondicionado, que se llama Homo Crisis y que la verdad es que estoy muy contento. Se trata de, de crear un concepto de una nueva especie de, de persona imaginativa y sonriente que va a ser el que nos saque de esta crisis y hemos creado toda una plataforma alrededor. Es un brand de content en el que hay vídeos o sea, animados, hay test para que los usuarios sepan si son o no unos crisis, hay espacio para que los usuarios comenten, cuelguen relatos hiper breves. Eh, se apunten como fans y charlen en las redes sociales, propongan música. Vamos a hacer una guía con todas estas propuestas de los, de los usuarios a final de año para cómo salir de esta crisis con una sonrisa. Y está, siendo, está segui siendo seguida por miles de seguidores. Ha habido una participación muy grande. La verdad es que nos ha gustado muchísimo el resultado. Hicimos con, o sea, conseguimos que con Toshiba eh, se. se diese dinero a un crowdfunding que votasen los seguidores. Y bueno, es una experiencia realmente bonita porque porque ves unos resultados, la imagen de marca de, de Toshiba ha mejorado con el content, el, el objetivo se ha conseguido y la gente ha reaccionado eh, con pues agradeciendo ese esfuerzo que, ta, que también ha hecho Toshiba por, por hacer esta plataforma social adicional. Entonces, quizás sea ese proyecto el que más satisfecho me tiene a nivel profesional. Pues quizás el momento en el que decidí por fin tener hijos, yo creo que ha sido mi mayor acierto y es de lo que más satisfecho me siento. Y a nivel personal, más más personal, no, más personal, no más particular, es la publicación de una novela con la editorial Planeta, que lo hice el año pasado, que se llama Generación TCH y también me ha dado mucha satisfacción. Pues soy muy cinéfilo y, y veo mucha serie, mucha película, juego mucho con los niños y todo lo que tenga que ver con música, conciertos, también lo practico bastante. Y por supuesto escribir. Esa es mi afición desde pequeñito y cuando saco un hueco me pongo a escribir. Pues quizás esto... Lo, lo voy a tener que volver a repetir porque lo he dicho un poco antes, pero creo que el mejor consejo es, eh, aparte de, de las obviedades de formarse y de, y de estar bien preparado para, para las posibilidades que, de, de lo que se vaya a dedicar cada uno, es eh, las aficiones, la, las pasiones personales, los gustos de cada uno, pensar cómo poderlos aplicar a, a su trabajo. Yo creo que toda afición, aunque sea hacer el cubo de Rubik, toda afición se puede aplicar de una manera u otra a, a nivel profesional. Y en nuestro caso nos ha funcionado muy bien. Nos, nos gustaba la literatura, nos gustaba escribir, nos gustaba hacer cortos de animación. Y cuando todo esto lo hemos empezado a aplicar a, a los clientes, todas y cada una de esas cosas lo hemos aplicado a los clientes, nuestro trabajo ha ganado mucho. Así que creo que a los demás también les puede ir bien haciendo, pensando en cómo aplicar sus, sus pasiones y sus gustos en su trabajo.